levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. El Dios eterno, generoso, bueno y fiel. Ese Dios te arrope, te cobije, te bendiga. Que la gloria de Dios pueda rodearte y Dios pueda ministrar profundamente a tu corazón, de tal manera que la ministración trascienda más allá de lo común, que manifieste su generosidad hacia tu vida y que use la palabra como instrumento para lograr y hacer lo que Él determine hacer de acuerdo a su propósito con tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en Jeremías, en el capítulo 24, Jeremías capítulo 24, los versos desde el 4 hasta el 7. Voy a leer allá en la pantalla. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, y a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Bien, mis amados, por muchos meses Dios nos tiene ocupados estudiando acerca de la dispersión. En cada mensaje debo aclarar, porque cada mensaje, como estamos estudiando en serie, pues el que escucha un mensaje tiene que saber el contexto. Por eso hago un repaso siempre. Dios nos ha enseñado que esta experiencia que está viviendo la iglesia en el mundo y las naciones y los reyes de la tierra es parte de su propósito, que no importa cómo esto se originó, cuál es el origen de esta pandemia, Dios lo anunció entre nosotros y sabemos que Dios gobierna sobre todas las cosas. No importa que sea el hombre, que sean las circunstancias, que sea el diablo, no importa. He dicho muchas veces que el diablo es un instrumento, es un siervo involuntario en las manos de Dios. Él no quiere que Dios lo use, pero Dios lo usa. Lo tiene para disciplinar, para castigar, para enjuiciar. En fin, Dios es soberano. Es maravilloso ver cómo reina el Señor, cómo gobierna Dios. Y el pueblo entendido, el pueblo iluminado, el pueblo que está en el secreto con Dios, no se sorprende de nada. Dios
nos preparó para este tiempo a través de las ministraciones. Nos expuso una serie de mensajes acerca de su soberanía. Esos mensajes fueron titulados de Jehová son los pasos del hombre. Y ya Dios estaba advirtiendo, estaba anunciando lo que venía. Dios ha ilustrado la experiencia presente con la experiencia pasada de su pueblo Israel. Como dice el apóstol Pablo, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Aunque Dios es multiforme en su manera de actuar, Dios es creativo, no es como el diablo que siempre está imitando. Y Dios siempre hace cosas nuevas, pero Dios es una persona. Y por ser una persona tiene un carácter, tiene una personalidad. Dios es una persona. Y toda persona tiene una manera de pensar. Y Dios tiene una manera de pensar. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Dios tiene un carácter. Y cuando queremos conocer a Dios, la mejor manera de conocerlo es a través de las Escrituras, a través de la revelación. Dios se propuso darse a conocer y revelarse a través de los milenios, como dice el primer capítulo, las primeras palabras de la epístola a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Dios quiso plasmar los pensamientos de su corazón y su plan con el hombre, la revelación de su persona a través de las Escrituras. Así que en las Escrituras están los pensamientos de Dios, la manera de pensar. Las Escrituras revelan el corazón de Dios. Esa es la mejor manera de profetizar. Cuando usted está lleno de las Escrituras y usted es guiado por el Espíritu Santo, usted vive en el Espíritu Santo aflora su mente, los pensamientos de las Escrituras y la palabra de Dios como un río brota por su boca en los momentos donde el Espíritu sabe que esa palabra es necesaria. Y eso es también profecía. Sucedió muchas veces. Jesús en la sinagoga de Nazaret, él se levantó, posiblemente le pidieron que leyera la porción bíblica. Algunos piensan que estaba asignada ya esa lectura de Isaías 61, y él se levantó y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Cerró el libro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Ese día estaba profetizando. Solamente leyó las Escrituras y ya estaba profetizando, porque esa palabra tuvo su cumplimiento en ese momento. Hay otra parte de esa misma porción que él omitió en la lectura, que habla de la venganza del día de Dios, pero no lo leyó ese día porque no se aplicaba para ese momento, sino para el día final. Y así podemos mostrar muchos textos de las Escrituras. Jesús en el desierto, cuando el diablo quiso seducirlo usando malas Escrituras, el Espíritu lo iluminó y el rema, la palabra iluminada, brotó de él para contrarrestar los ardides del archienemigo. Y así venció con las Escrituras. En ese momento, las Escrituras eran proféticas. Hay profecías que anuncian las cosas. Hay profecías que están basadas en las Escrituras, en el cumplimiento de la palabra de Dios. En último análisis, todo lo de Dios, en principios,
se encuentra en las Escrituras. Por eso Dios ha usado su manera de proceder en el pasado, su conducta, para ilustrarnos y explicarnos lo que estamos viviendo en estos días. Es muy triste, y lo digo no en tono de murmuración, muy triste que la iglesia en general no ha entendido a Dios en un momento tan profético como este. Si solamente pensáramos en que en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13, donde habla del sermón escatológico de los últimos días, donde Jesús anunció las cosas que iban a acontecer al final de los días, antes de su venida, ya es suficiente para entender que este es un tiempo profético, porque Jesús dijo, habló de plagas, y esta es una plaga. Hemos visto tantas plagas en el pasado que podemos atribuírselo a la casualidad, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir, las naciones locas se enfrascaron en conflictos, y eso es natural, siempre ha habido guerras, sí, siempre ha habido guerras. Pero cada vez que ocurre una guerra, se está cumpliendo la Escritura. Cada vez que hay una plaga, se está cumpliendo la Escritura, porque el Señor, divinamente inspirado, habló de guerras, rumores de guerras, terremotos, plagas, y eso siempre ha acontecido desde Cristo para acá, pero cada vez que en este tiempo lo veamos, hay que levantar la cabeza. El pueblo entendido no ve casualidad en lo que ocurre. Eso se llama velar. Jesús habló de velar y orar para no entrar en tentación. Jesús advirtió. Es increíble la predicación de Jesús acerca de los últimos días, y la predicación apostólica todo estaba basado en ponernos alerta, en crear en nosotros una expectativa, una expectación de las cosas que iban a acontecer. Jesús habló de que vendrá como ladrón en la noche, que su venida será como el relámpago que nace en el oriente y se muestra hacia el occidente. Jesús en sus parábolas ilustró como las 10 vírgenes, que muchos estarán dormidos cuando Él venga, y otros van a ser sobrios y van a estar velando. A pesar del énfasis de Jesús y de los apóstoles acerca de las señales de los tiempos y la advertencia a la iglesia de que debe estar apercibida porque vendrá de repente, de sorpresa, aún así nos hemos aclimatado a este siglo. Hemos perdido la sensibilidad. Nos hemos cansado de esperar. No importa cómo usted lo quiera decir, pero estamos viviendo una situación, una condición peligrosa, muy peligrosa. Y yo doy gracias a Dios que todavía nos habla. Yo doy gracias a Dios que Él no ha guardado silencio, amados. Pidámosle a Dios que siga hablando. Prefiero a Dios hablando, enojado y exhortando y reprendiendo, que no escuchar su voz. Le tengo más temor al silencio de Dios que a la exhortación. Que hable lo más fuerte que quiera. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Pero que no guarde silencio. Él nos ha hablado, nos ha ilustrado hermosamente, con precisión, con exactitud, con revelación, que lo que está aconteciendo es muy parecido a lo que aconteció con Israel y Judá en los siglos pasados, y también en esta misma era, porque Israel vivió lo que se llama la diáspora, el exilio en las naciones desde Cristo para acá, desde los apóstoles para acá. Y Israel regresó. Y Dios ha usado esto, Dios nos ha enseñado que es una conducta suya usar
la dispersión, el exilio, la cautividad con su pueblo, cuando él no puede comulgar o tener relación con su pueblo, cuando su pueblo deja el pacto, lo deja a él, y el corazón del pueblo le da la espalda a Dios, como hemos estudiado por todas las escrituras. Dios sigue hablando aquí acerca del corazón, porque en todos los textos que habla de la dispersión, o casi todos, nos dice que la causa es que el pueblo apartó su corazón de Dios. Por eso la última vez, estudiando en Jeremías, hablamos que Dios ofreció a su pueblo darle un corazón y un camino. Ahora, aquí vamos a continuar también con el mensaje en Jeremías capítulo 24, los versos 5 y 6, dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Fue un problema del corazón lo que obligó a Dios a sacar a su pueblo de la tierra deseada. Y aplicándolo a nosotros, un desagrado de Dios con la iglesia en general, en el mundo, ha hecho que Dios desarraigue a la iglesia, la saque de los lugares de adoración para enviarnos a nuestras casas, como lo ha hecho por más de un año. No es una casualidad. Todo aquel que tiene discernimiento, que tiene comunión con Dios, como dice el apóstol Pablo, todo el que tenga el Espíritu de Dios, sepa que estoy hablando por el Espíritu. Ustedes han visto cómo Dios ha expuesto la palabra, cómo la ha aplicado correctamente, de acuerdo a su conducta. El problema del pueblo de Dios es un problema de corazón. El pecado del corazón hizo que Dios retirara a su pueblo de su presencia. Eso no es un abandono de Dios, porque Dios aún le dijo a Israel: donde quiera que tú vayas, yo te seré un pequeño santuario, o sea, yo seré morada. Dios envió profetas a la cautividad. Ezequiel fue profeta que estuvo en Babilonia con el pueblo de Dios. Dios no abandonó a su pueblo, pero Dios manifestó su indignación a sacar a su pueblo. Hemos dicho que la dispersión no es un asunto geográfico, es un asunto del corazón. Es perder la capacidad para poder convivir con Dios en el mismo lugar. Y Dios, como esposo en el pacto, se separa de su amada, le manifiesta su desagrado, mandándola a la cautividad, al exilio. En el pasado, en algunos mensajes, he compartido con ustedes que hay una diferencia entre desierto y cautividad. Desierto es el lugar donde Dios lleva a su pueblo cuando quiere a hablarle al corazón. Cautividad es cuando Dios entrega a su pueblo a los enemigos. Hay una diferencia. Dios dice a Israel a través de Oseas: te llevaré al desierto para hablarte al corazón. Dios sacó a Israel de Egipto y lo condujo por el desierto 40 años para preparar a su pueblo para que pudiera convivir con él en una relación de pacto en Palestina, como hemos estudiado en el pasado. Pero el desierto fue la escuela de Dios. Allí fue el lugar donde Dios se revelaba para darse a conocer.
Usó el desierto porque el desierto es un lugar de privaciones. Allí no hay agua, no hay comida, no hay comodidad. Hace mucho calor en el día y frío en la noche. Hay animales peligrosos. En el desierto hay una sola alternativa y es confiar en Dios. Por eso Dios, cuando quiere enseñarnos algo, nos lleva al desierto. Pero cuando Dios usa la cautividad, es otra cosa. Ya es un castigo, ya es una disciplina severa. En otras palabras, cuando Dios nos manda a la cautividad, nos quiere decir: voy a usar a los enemigos para que ellos te enseñen lo que tú no quisiste aprender cuando estábamos juntos. Por eso Dios usó a los enemigos que humillaron a Judá y a Israel. Los sometieron a terrible aflicción. Dios es padre, Dios es esposo, tiene todo el derecho a usar la disciplina. Pero siempre, todo medio, sea desierto o sea cautividad, todo lo hace para bien de nosotros. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Especialmente si el pueblo de Dios cambia su actitud de corazón hacia Dios. A mí me ministra mucho David, porque Dios a David le propuso que decidiera entre un desierto y la cautividad. Y David fue muy sabio. Cuando él hizo el censo, Dios le dijo a David: tú eliges entre estos tres géneros de castigos. O te castigo yo, o te entrego a los enemigos. Y si ustedes analizan, aunque Dios le dijo tres días de plaga y te voy a entregar, creo, 3 meses, creo, en las manos de los enemigos. Yo creo que Dios puede destruir más en 3 días que lo que pueden hacer los enemigos en tres meses. ¿No es así? David entendió que Dios tenía más poder para castigar y producir dolor y producir caos y producir privación y muchas cosas, más que los enemigos. Pero David fue muy sabio. David dice: no me entregues en manos de los enemigos. Prefiero que tú me castigues, porque tú tienes misericordia. Y por cuanto confió en la misericordia, Dios manifestó misericordia. Amén. Amén. Dios lo puso a decidir entre: te envío a la cautividad, aunque no era necesario sacarlos de allí, a su pueblo estoy hablando, pero era entregarlos en manos de los enemigos. David dijo: prefiero estar en tus manos, porque tú eres misericordioso. Aunque la Biblia dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero es mejor caer en las manos del Dios vivo que en las manos de los hombres. Lo que la iglesia vive ahora no es un desierto, es cautividad. Por cuanto la iglesia se ha conformado a este siglo, por cuanto la iglesia se ha deslizado, por cuanto la iglesia se ha dejado seducir por los entretenimientos, por los afanes de este mundo y los engaños de las riquezas. Hay tantas cosas ahora. Mis amados, se necesita el Espíritu Santo. Se necesita una comunión con Dios. Se necesita una intimidad con Dios para poder percibir lo que estamos viviendo y no dejarnos arrastrar por las aguas turbulentas del engaño y la maldad que reinan hoy en el mundo. Dios aquí, como sabía que su pueblo no tenía la capacidad para cambiar su corazón, Dios decide darle un nuevo corazón.
Como el pueblo no tenía la capacidad para levantarse, Dios despertó su espíritu para que regresaran. Él hace la llaga y Él mismo la cura. Como dijo Efraín, conviérteme y seré convertido. Arrepiénteme y me arrepentiré. Porque el arrepentimiento viene de Dios. La conversión viene del Señor. Dios siempre tiene misericordia. Dios, dice la Biblia varias veces, se afligía cuando sometía a su pueblo en aflicción, como todo un padre. Pero Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. Y aquí dice, el Señor, yo traté este pasaje rápidamente en otro contexto con ustedes, hablando que Dios dio al profeta Jeremías una visión de dos tipos de higos, higos buenos e higos tan malos que de tan malos no se podían comer. Y Dios ilustra de que los higos malos son aquellos que no tenían corazón, aquellos rebeldes obstinados que desoyeron a los profetas y que aún sufriendo la aflicción de la cautividad, aún así siguieron rebeldes, desoyendo la voz de Dios. Pero siempre hay un remanente fiel, siempre hay un pueblo que ama a Dios y que da el corazón a Dios, se humilla delante de Dios y siempre se pone accesible a Dios para que Dios pueda hacer la obra en ellos. Esos son los buenos higos. Esos son los que regresaron de Babilonia. Y a ellos Dios habla y dice aquí: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá y a los cuales eché del lugar de la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré y los plantaré y no los arrancaré. Dios promete hacer lo contrario a lo que hizo. Los desplanté, los desarraigué y los saqué de acá. Ahora yo prometo, yo que les hice mal, ahora yo les haré bien. Yo los traeré y los plantaré en este lugar. Pero para que esto ocurra, porque lo de Dios no es borrón y cuenta nueva, si no hay cambio de corazón, la actitud de Dios no cambia. El mensaje de hoy lo he titulado "Volver el corazón para volver de la dispersión". Si el corazón no se vuelve a Dios, no vamos a regresar. No vamos a regresar de la dispersión. Acuérdense que la dispersión no es geográfica, repito. Tiene que ver con el corazón. Cuando el corazón ya no puede comulgar, no puede tener comunión con Dios, donde hay otros ídolos, hay entretenimientos, hay otras cosas que bloquean, que neutralizan, que ocupan el lugar de Dios. Y Dios, para poder lograr eso, ofrece a su pueblo en el versículo 7: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. ¿O no conocían ellos quién era Jehová? ¿Por qué dice: yo les daré corazón para que me conozcan? El verbo conocer es el verbo hebreo yadá, que significa asegurar al ver. Es cuando alguien se fija bien para no errar, para no equivocarse cuando mira. Por eso dice asegurar al ver, significa observar, conocer, considerar, cuidar, descubrir. Se traduce diligente, discernir con discernimiento, ser docto, entender, hallar, percibir, ver, reconocer, ser manifiesto,
notificar, revelar, saber, experimentar. Noten estos verbos que son los que traducen este término hebreo, yadá. Fíjense que tiene que ver con observar con cuidadosamente, con diligencia. Significa enterarse, percibir, reconocer, experimentar, llegar a conocer algo. El verbo, por eso esa palabra tiene la connotación de hacerse uno. No es un conocimiento intelectual. Por ejemplo, la Biblia dice que los hijos de Elí eran perversos y dice que aunque eran sacerdotes no conocían a Jehová. ¿Cómo es posible que sacerdotes no conocían a Jehová? No quiere decir que ellos ignoraban la Torá o la ley. Ellos conocían la Torá, conocían la ley, pero no conocían al Dios de la ley. Usted puede conocer, aún tener un doctorado en teología, haber pasado por un seminario, haberse sentado en una iglesia 50 años y conocer las doctrinas y las enseñanzas y las costumbres y todas las cosas que la iglesia conoce. Información de milenios acerca de Dios. Y puede ser que usted no conozca a Dios. A Dios no se le conoce por intelecto. A Dios no se le conoce por información. A Dios se le conoce por relación y por revelación. Amén. Y conoce a Dios aquel a quien Dios se le revela, aquel a quien Dios se le quiere revelar. Y es muy importante eso. Les daré un corazón para que se puedan volver a mí. Ese es el propósito. Un corazón para que se puedan volver, para que puedan regresar a mí. Porque por no tener corazón, ellos fueron echados de mi presencia. Estudiamos la vez pasada el corazón de Judá, por el cual Dios envió a la nación a la cautividad. Leímos en Jeremías 4:23 que el corazón era falso y rebelde. Leímos en Jeremías 7:19 que el corazón era engañoso y perverso. Leímos en Jeremías 11:8 que el corazón era malvado. Leímos en Jeremías 7:24 que el corazón era duro y malvado. Leímos en Jeremías 4:4 que el corazón era incircunciso. Estudiamos en Jeremías 12:2 que el corazón estaba distanciado de Dios. Leímos en Ezequiel 11:16-21 que el corazón era de piedra y no de carne. Leímos en Jeremías 5:21-22 que este pueblo no tenía corazón. En otras palabras, tener un corazón así es no tener corazón. No tener corazón para Dios. Esa expresión es muy, muy conocida cuando una persona es cruel, es insensible. Ese hombre no tiene corazón. En otras palabras, nada le penetra a esa persona. Han perdido toda sensibilidad, dice la Biblia. Es terrible ese estado. Yo conté ahí 8 perversiones del corazón. 8. 9 ya es una consumación. Y en la 9 dice Dios: yo te daré un corazón y un camino. Y te daré un corazón para que tú regreses a mí. El Señor les da un corazón nuevo para que oigan, vean, entiendan, le teman, obedezcan y se vuelvan de sus malos caminos a Él. Ese es el propósito de darle un nuevo corazón. Que oigan, vean, entiendan, le teman, obedezcan, se vuelvan de sus malos caminos y como Él dijo, para que me conozcan que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que tienen que conocer, que dejaron de conocer? Que yo soy Jehová. Que yo soy Jehová.
¿Saben ustedes que usted le puede pasar por alto a lo que dice ahí, pero eso es bien profundo? Podríamos decir que es el diagnóstico. Ya dije lo que era conocer. No es algo superficial, es asegurarse al ver. Cuando usted ve algo, usted lo reconoce, usted se detiene para examinarlo, para estudiarlo, para asegurarse que lo que usted percibe con los sentidos es la realidad. ¿Cómo se conoce? El conocimiento humano entra, se percibe por los sentidos, por los ojos. Dice que se aprende un 90% de lo que se ve. O sea, el conocimiento, cuando usted graba un conocimiento por la vista, por el sentido de la vista, se aprende, se dice un 90%. El otro, los 10 restantes, es a través de los demás sentidos. Creo que un 5% por los oídos y así sucesivamente, según se cree. Pero usted no llega a tener conocimiento sin los sentidos, sin percibir en la vida natural. En la vida espiritual es lo mismo. Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 29, tú viste, estoy parafraseando, las señales y los milagros y los portentos que Jehová tu Dios hizo en tu presencia por 40 años. Pero hasta el día de hoy Dios no te ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Podemos tener a Dios frente a nuestros ojos. Podemos ver sus milagros y sus maravillas en nuestra presencia y no percibir nada. El error de Elías era creer que bajar fuego del cielo iba a convertir a Israel. Y por eso cayó en decepción y en depresión. Por eso Dios tuvo que ministrar al profeta y decirle, ¿qué haces ahí, Elías, encuevado? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han matado a tus profetas, han destruido tus altares. Se han vuelto a dioses falsos. El único que queda soy yo y procuran matarme. ¿Qué haces aquí, Elías? Dice la divina pregunta. Otra vez, he sentido mi voz celo por Jehová, Dios de los ejércitos. El hombre de fuego, el hombre quiso descender fuego del cielo. Estaba tan deprimido que decía, yo no soy mejor que mis padres. Mejor es la muerte que la vida, deseándose la muerte de tan deprimido que estaba. En otras palabras, los milagros, hacer descender fuego en presencia de todo Israel, no sirvió para nada, absolutamente para nada, porque había un pueblo ciego, había un pueblo sordo, había un pueblo con corazón malvado, perverso, impío, sin corazón. Yo creo en el poder de Dios. La Biblia dice que las señales son para los inconversos. Pero cuando alguien no tiene corazón, no ve a Dios. Hay personas que quieren resucitar muertos. Si tú fueras a un cementerio y llevara a todos los científicos de la tierra y tú dijeras en el nombre de Jesús, levántese a los muertos, y todos se levantaran, los científicos no van a creer, van a comenzar a decir, bueno, eso sucede, que aunque no entendemos, no lo podemos explicar, pero posiblemente por asunto de energía y quién sabe cuántas tonterías van a decir, pero no te van a creer que fue Dios quien hizo el milagro. No te lo van a creer. Es una tontería pensar que los milagros van a convertir a nadie. La gente se convierte cuando Dios le da un nuevo corazón y le da un nuevo espíritu. Nada más. Nada más. Y cuando
Y cuando una persona tiene un nuevo corazón, entonces tiene un camino, y es el camino de seguir al Señor. Entonces tiene ojos para ver, oídos para oír, y tiene corazón para entender a Dios. Y no importa que Dios no haga milagros, él va a seguir a Dios. Y si Dios los hace, se va a maravillar y va a confirmar su fe en el Señor, y se va a fortalecer en el Señor, en su palabra y en su fidelidad, porque tiene corazón para percibir lo que Dios es y lo que Dios hace. Iglesia, necesitamos vivir en el Espíritu para vivir en el corazón nuevo que Dios nos ha dado en el nuevo pacto en Jesucristo. Cuando dejamos a Dios es porque el corazón deja de oír, el corazón deja de ver, el corazón deja de entender, y el corazón se pervierte. A mí me ministra lo que dice ahí: se volverán a mí con todo su corazón, porque yo me voy a encargar de eso. Yo le daré un corazón para que me conozcan, para que me perciban, para que al verme me puedan identificar. Ese es Jehová, ese es mi Dios, ese es mi Padre, ese es mi Señor, ese es mi Salvador, ese es mi Libertador, ese es mi guía. Lo puedo distinguir. Amén. No solamente se me reveló, me ha dado los ojos para ver la revelación. No solamente se me reveló, me ha dado los oídos para que yo perciba su voz. No solamente se me reveló, me ha dado el corazón para yo entenderlo a él, conocer su palabra, su propósito y sus caminos. El corazón de Judá se pervirtió andando en caminos perversos y desviados, en rebelión, maldad e idolatría. Perdieron el corazón y perdieron el camino. Perdieron a Dios. Ya no podían vivir con él. Por eso Dios los separó de su presencia. Noten que Dios dice, atención, se volverán a mí de todo su corazón, de todo su corazón. ¿Qué significa volverse de todo el corazón? Dios siempre en la relación con su pueblo ha demandado el todo. Vamos a leer a Deuteronomio 6, desde el 4 hasta el 9. Deuteronomio 6, 4 al 9. Aquí comienza la relación con Dios, con Israel, cuando hizo el pacto en el desierto a través de Moisés. Escuchen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sigan. Y amarás a Jehová tu Dios, escuchen, con todo tu corazón. ¿Qué es lo primero que dice? Con todo tu corazón. ¿Qué es lo primero que dice? Repítalo conmigo. Con todo tu corazón, de toda tu alma. Ok. Con todas tus fuerzas. Sigan. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Oigan esto: estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, porque es en todo tiempo, siempre
de todo corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, en todo lugar, en el campo, en la ciudad, en la casa, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y cuando Jehová tu Dios te la haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, y en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Sigue hablando ahí. Parémonos acá. Pongan el primer texto que leímos, el 4. Oye Israel. ¿Cuál es el verbo? Oye Israel. Este es lo que en hebreo es Shama. Shama Israel. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Shama o Shama. Oye Israel. Oye Israel. Que entren por los oídos. Porque el énfasis, porque el énfasis en oír, el énfasis en oír es porque Dios se revela hablando. Ese verbo es tan imperativo. Shema Israel. Oye Israel. ¿Por qué oír? Porque yo estoy hablando. En las escrituras Dios dice: oye iglesia. En el evangelio dice: ve iglesia. En las escrituras dice: oye iglesia, oye Israel. En el Nuevo Testamento el evangelio es: ve iglesia. Porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y las cosas que hemos visto y oído y hemos palpado acerca del verbo de vida, dice Juan, son las cosas que anunciamos. Cuando Dios habla, las escrituras, hay que oírlo. En Jesucristo hay que verlo. El que ve al Padre, el que me ve a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Las escrituras para oír, Jesucristo para ver a Dios. Y el Espíritu Santo en el corazón para hacerlo entender. Dios habla, Cristo hace ver, el Espíritu Santo hace entender. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. ¿Por qué oye Israel? Porque Dios iba a dejar las escrituras, la ley, la Torá. En ese contexto, después vinieron los profetas y después vino Yeshua. La Torá, las escrituras. Esa palabra, Shema o Shema, esa palabra es el credo y la confesión de los judíos en su fe. Es la confesión fundamental del judaísmo, el Shema o Shema. Ver el énfasis en oír. En la restauración, creo que miremos a Jeremías 11:8. Miren el énfasis en oír y el problema que tuvo Israel con el oír. Atención, pero no oyeron. Diga conmigo: pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Cuando usted está interesado en oír algo y usted no alcanza a oírlo, usted dice: dímelo, repítemelo. Cuando mi esposa me está hablando de lejos y yo no escucho, digo: repítemelo. Presto oído,
¿O no? Cuando usted está interesado en algo, usted inclina el oído. Cuando usted no está interesado en alguien que está hablando, usted lo deja hablar hasta que se va. Pero cuando usted está interesado en lo que están diciendo, usted inclina el oído. Habla, Señor, que tu siervo oye. No se incline el oído para oír a Dios si el corazón no está inclinado hacia Dios. Alguien dijo que los cinco sentidos son las avenidas del alma, las avenidas del conocimiento. Toda información entra por los ojos, por los oídos, por el gusto, por el tacto, y entra, y así usted adquiere conocimiento y usted percibe lo que le rodea. Diríamos que los sentidos espirituales son las avenidas del corazón, del espíritu, donde todo, o sea, cuando usted oye la palabra de Dios, si usted le escucha inclinando el oído, usted está inclinando el corazón, la palabra llega a su corazón. Así como en lo natural, cuando usted está interesado en algo, usted le presta oído, incline el oído para poder escuchar bien y percibir y tener esa información. Acuérdense que Dios dijo: le daré corazón para que me conozcan, para que me entiendan, para que sepan que yo soy Dios. ¿Qué es lo que hay que saber? Que yo soy Dios. No me confunda. Yo no soy un fantasma. Yo soy Dios. Yo no soy simplemente un dador. Yo soy Dios. Yo no solamente soy creador. Yo soy Dios. Yo no soy simplemente un auxilio en el tiempo de emergencia. Yo soy Dios. Yo no soy un médico en tiempo de enfermedad solamente. Yo soy Dios. Yo no soy solamente el que hablo. Yo soy Dios. Yo no soy simplemente el que hago milagros. Yo soy Dios. Yo no soy solamente el que hizo un pacto. Yo soy la persona de tu Padre Dios. Yo soy tu marido, el Santo de Israel. Óyelo, iglesia. Cuando el corazón deja de entender, dejamos de saber quién es Dios. ¿Qué yo dije? Cuando el corazón deja de entender, dejamos de conocer quién es Dios. Cuando el corazón entiende, volvemos a saber quién es Dios. Escuchen, pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, y viene la consecuencia. Aquí dice: como dejaron de oír y no inclinaron el oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Qué triste es dejar de escuchar a Dios para escucharme yo mismo. ¿Cuánto nos desviamos cuando dejamos de inclinar el oído para escuchar a Dios, para escuchar la imaginación de nuestro propio corazón? Lo más terrible es ser sabio en su propia opinión. Hay que orar a Dios: Señor, líbrame de ser sabio en mi propia opinión. Porque hay gente que no le entra nada salvo lo que ellos piensan.
No hay exhortación, no hay consolación, no hay edificación, no hay experiencia, no hay nada que mueva ese corazón, porque ellos lo saben todo. Ellos lo saben todo. Dicen por ahí es y por ahí es. Ese es mi sueño, esa es mi fantasía, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo siempre he creído, y por ahí se van. El que ya tiene su propio corazón no necesita el de Dios. El que tiene su propio camino no necesita el camino de Dios. El que tiene su propio criterio o idea no necesita la de Dios. Es muy triste. ¿Saben lo que Dios quiere enseñarnos? Ya van a ver. Sigamos con el otro pasaje. Jeremías 7:24. Ese es el que estamos estudiando, pero vamos a mirarlo ahora desde otra óptica. Dice: y no oyeron lo mismo, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Párate ahí. Lo mismo, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Allí dice, en las inclinaciones de su corazón. Aquí, sus propios consejos. Nuestros propios consejos son aprendidos del mundo, de nuestras experiencias pasadas, de nuestros extravíos. Hay muchas maneras de aprender otros consejos que no son los de Dios. Por eso estamos aquí todavía, amados, en la tierra. La iglesia anda en la inclinación de su propio corazón y no se inclina a oír a Dios. Rechaza los consejos de Dios para oír sus propios consejos. Tienen oídos para ellos, tienen oídos para el mundo, pero no tienen oídos para Dios. Dios es una costumbre dominical. El único compromiso que la mayoría de los cristianos tiene con Dios es venir a la iglesia el domingo y dar ofrendas y diezmo. Se van y ya a Dios no importa. No importa las leyes que se promulguen, a mí no me importa nada. Pueden blasfemar el nombre de Dios, pueden hacer, el mundo puede hacer lo que le da la gana, y yo participo. No hay compromiso con Dios. Por eso el mundo está como está y la iglesia también. Y por esa razón Dios sacó a la iglesia del lugar de la adoración. Es una manera de decir: iglesia, detente a observar tus caminos. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es la ruta que tú llevas? Pero estamos tan dormidos, tan insensibles, tan obstinados. Estamos tan nublados que aún haciendo Dios lo que ha hecho, aún así no vemos nada. Y tenemos casi un año predicando esto y muy poco dicen amén. Y cuando digo amén, no dicen amén con la boca, es amén con el compromiso. El compromiso es volvernos a Dios, humillarnos para que Él nos dé un corazón y un camino. Jeremías 5:21-22. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Oigan la palabra. Oíd ahora esto. En el pacto dice Dios: oye Israel,
El Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Ahora dice Dios: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y qué cosa, y no oye. Hay un problema para percibir. Por eso dejaron de saber quién es Dios. Por eso Dios dice: te daré un corazón para que tú me sirvas con todo tu corazón y tú me conozcas que yo soy Jehová. Acuérdense que estos temas comenzaron con los textos: mi pueblo se olvidó de mí y me dio las espaldas. Se olvidó de mí es dejó de conocerme, me ignoró, me cambió, me sustituyó. Y ha tenido tanto tiempo sin relacionarse conmigo que ya no me conoce, ya no me percibe, ya no sabe quién soy yo. Ya no distingue cuando yo estoy hablando. Ya no tiene ojos cuando yo me manifiesto para verme, y mucho menos corazón para entenderme. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve y tiene oídos y no oye. La palabra shamá, que es el verbo oír, porque ahí dice oye Israel, está en imperativo, por eso es shema, pero el verbo es shamá, oír. Este verbo viene de una raíz que significa oír inteligentemente. ¿Qué es shamá? Oír inteligentemente. No es oír, es oír inteligentemente. Fíjense el significado de esta palabra. Significa, tiene la implicación de prestar atención, atender atentamente, dar oídos. Miren ustedes, dar oídos, discernir. Por eso dice oír inteligentemente, oír para entender, oír para prestar atención, oír para discernir, oír para entender. Porque se traduce también discernir, entender, se traduce escuchar, se traduce prestar atención. Se traduce dócil, tener oído dócil, fielmente, se traduce fielmente. En otras palabras, la palabra que resume todo esto es la palabra obedecer. Porque oír, también aquí se traduce obedecer. Yo lo dejé de último el significado de obedecer, porque oír inteligentemente, oír con atención, oír para discernir, oír para entender, oír para ser fiel, es obedecer. Y por eso se traduce también obedecer. Escuchen esto. Este pensamiento quizás tú le pases por alto, pero a mí cuando Dios me lo dio, me sacudió, porque vi la connotación espiritual, la gran verdad, especialmente porque me puse a estudiar esto. Escuchen esto, sencillo.
El corazón se pierde cuando se pierde el oído. ¿Qué yo dije? El corazón se pierde cuando se pierde el oído. En otras palabras, tú no pierdes primero el corazón, tú pierdes primero el oído. Cuando Dios dice, pueblo sordo, duro, rebelde, malvado, que no tiene corazón, no tiene oídos. Ahora ven por qué Israel no tenía corazón, no tenía oídos. Ahora ven por qué la iglesia está como está hoy en el mundo, incluyéndonos nosotros. Cuando se pierde el oído, se pierde el corazón. ¿Y cuándo se pierde el oído? Cuando no oímos a Dios. ¿Y por qué no oímos a Dios? Porque andamos en nuestros propios consejos, en las inclinaciones de nuestros corazones, porque nos hemos dejado convencer y arrastrar y seducir por toda filosofía del mundo. Porque Dios, así como Israel cambió a Dios por otros dioses, nosotros hemos cambiado a Dios por otros intereses: el trabajo, el sueño, la aspiración, el hobby o el entretenimiento, tantas cosas. Me ministran. El corazón se pierde cuando se pierde el oído. Eso me hace deducir que cuando se recupere el oído, se recupera el corazón. ¿Quieres tener corazón para Dios? Abre tus oídos. Eso significa, presta, oye con atención, oye para obedecer. No creas que servir a Dios no te va a costar. Servir a Dios tiene un precio, y es negarte a ti mismo. Es dejar tus caminos, tus intereses, tus ideas, tus caprichos, tus complejos, tus tonterías, tus necedades, tus insensateces, para seguir a Dios. Dios no dio a su hijo para amarte. Dios dio a su hijo porque te amaba. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Amó, luego dio. Eso es aplicable a nosotros. Amas a Dios, tienes que dar. Dame, hijo mío, tu corazón. Dale un aplauso al Señor. Amén. Yo tengo aquí en mis notas: el corazón se pierde cuando se pierde el oído. Y este es el proceso. Número uno, se pierde el camino. Se pierde el camino. Porque si Dios está hablando y te está diciendo por acá, párate, no sigas. Ahora camina hacia tu derecha. Sí, ahora de largo. Y te está instruyendo en el camino. Y tú dejas de escuchar a Dios, sus instrucciones. ¿Qué va a suceder? Tú pierdes el camino. Ya tú no sabes hacia dónde tú vas. Espiritualmente, ¿saben cuántas personas no saben hacia dónde van? Número uno, se pierde el camino.
nos desorientamos. Número dos, nos distanciamos de Dios y de su palabra. Perdemos el camino. Entonces nos distanciamos de Dios y de su palabra porque no estamos oyendo. Oyendo atentamente, inteligentemente, prestando atención, inquiriendo, indagando, discerniendo con el fin de obedecer y llegar a donde Dios quiere, porque la obediencia tiene mucho que ver con el camino. Porque Dios nos está guiando por un camino. La obediencia le facilita a Dios hacer lo que se ha propuesto con nosotros. Así que lo primero, repito, el corazón se pierde cuando se pierde el oído, y este es el proceso. Número uno, se pierde el camino. Número dos, nos distanciamos de Dios y de su palabra. Número tres, entramos en un estado de insensibilidad y dureza de corazón. Ya entramos en un estado, ya no me importa, que eso es lo que está pasando con muchos. Ya no me importa. Eso es muy triste. Cuando el corazón deja de oír, perdemos el corazón. Ya no hay percepción de ningún tipo. Se pierde el camino, nos desorientamos, nos distanciamos de Dios. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. No está oyendo, no está viendo, no está percibiendo, está lejos de Dios. Amén. El que se distancia de la palabra de Dios, se distancia del que está hablando. Entonces caemos en el tercer paso en el proceso, la insensibilidad y la dureza de corazón, que es no tener corazón, es no siento nada hacia Dios. No siento nada hacia Dios. Yo no estoy hablando de esa sensibilidad mística. Gente que llora, es que yo no siento a Dios. Yo oraba antes, yo sentía la presencia, ahora no siento nada. Yo no estoy diciendo que Dios no se manifiesta, no estoy diciendo que hay momentos que uno percibe la presencia o como se llame. Porque muchas veces la presencia es aprobación de Dios. Otras veces es consuelo, compañía para fortalecerte. Pero otras veces Dios no se manifiesta para probar tu fe. Y también para saber qué tú haces cuando Dios no habla. ¿Qué tú haces cuando Dios no habla? ¿Qué hizo Israel cuando Moisés no regresó del monte? ¿Qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hace el pueblo cuando Dios le lleva a su líder? ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hará el amanecer de la esperanza cuando Dios me lleve? ¿Qué hará usted? Bueno, Dios pondrá otro, sí, yo lo sé, sin duda. Pero ¿qué hará usted? Va a decir, ya no está el pastor Fernández, ya yo me voy, como dijo el pueblo con Moisés. Este Moisés que nos sacó de Egipto ya no está con nosotros. Hagamos dioses. Es poderoso la fe, es la certeza de lo que no se ve. En otras palabras, cuando yo no oigo nada, cuando yo no veo nada, yo me guío por lo que yo oí ayer, por lo que yo vi ayer. Porque Dios no cambia. Y si ayer habló, no perdió la voz. Y si ayer obró, entonces no ha perdido su poder. Porque Él no cambia y en Él no hay sombra de variedad. Amén. En mis grandes crisis, la primera vez, 4 meses sin venir a la iglesia, después 5, por asunto de salud. Mi salud fue muy afectada.
Y el diablo se aprovechó, especialmente en la primera vez que yo tenía 42 años, diciendo ya tus años terminaron, mira, estás acabado, tú no te levantarás. Y lo único que me fortaleció, y Dios guardó silencio a propósito. De hecho, prohibió que me vieran. Recuerdo que una de mis hermanas llegó allá y se enojó, se entristeció, porque no la dejaron entrar. Uno de los ancianos llegó y mi esposa le dijo, no puedes verlo. Y dice, no, ¿cómo yo no puedo ver el pastor? No puede verlo. Pensaba que yo estaba tan mal, que no era que estaba mal, es que Dios dijo, no, nadie te va a ver. Tienes que pasar solo esta prueba. Y lo único que me fortaleció fue lo que Dios hizo ayer. Y constantemente cuando el diablo quiere meterme duda, cuando me siento en soledad o en ese estado donde aparentemente no percibo nada, viene Dios y me dice, no te llamé yo siendo un niño, no te he salvado la vida como 12 veces, no te he librado yo del mal y te he honrado y te he traído hasta aquí, me he revelado a ti y aleluya, no te he dado a pastorear a mi pueblo, no te elegí yo, dice Dios. Y si estuve ayer contigo y yo no cambio, ¿qué te hace a ti entender que yo no estoy o que yo no voy? Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Miren cómo termina el versículo 7:24. De Jeremías. Jeremías 7:24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ese es el resultado. ¿Qué yo dije en el proceso? El proceso es, atención, número uno, pierde el camino. Número dos, se distancia de Dios y de su palabra. Número tres, se insensibiliza y se endurece. Número cuatro, se revela y se corrompe, se pervierte, se vuelve malvado, malo, falso e inicuo. ¿Por qué? Porque ya yo no estoy escuchando a Dios, sino mis propios consejos, la inclinación de mi corazón. Perdí el contacto, perdí la comunicación con el cielo, con Dios, con la fuente de todo bien. Entonces ando en mi propio extravío. ¿Qué es lo que viene? Viene, pues, como Dios describe el corazón: duro, insensible, rebelde, corrompido, pervertido, malvado, falso, inicuo. Ese es el resultado de dejar a Dios, amados, de dejar de oírlo. No es una casualidad, es un resultado seguro. Allí se conduce todo aquel que deja de oír a Dios. A veces lloramos, decimos, pues yo antes no era así. Yo no sé por qué yo llegué a un estado así. Yo jamás pensaba que yo iba a llegar a un límite como este. Nadie sabe lo que somos capaces de hacer cuando dejamos a Dios. Dios es nuestra esperanza de bien, nuestra esperanza de lo bueno. Nada bueno hay en el hombre. Solo cuando Dios le habla, cuando Dios se manifiesta a él, cuando Dios le guía, cuando Dios le da su corazón. Dale un aplauso al Señor. Es el número cuatro. Número cinco, el resultado es que dejan de oír a Dios, su palabra, oyen la inclinación de su malvado corazón y entonces se van hacia atrás y no hacia adelante. ¿Saben qué significa eso? Al dejar de oír a Dios y a su palabra,
se oye la inclinación del corazón. Y el resultado es, se pierde el camino y se camina hacia atrás. ¿Saben qué significa en el contexto de lo que estamos estudiando caminar hacia atrás? Pues mírenlo. Vamos a leer rapidito a Jeremías 2:27. Dice, que dicen a su leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Fíjense a lo que llegó Israel, amados. Un pueblo tan iluminado que oyó a Dios audible, que tenía leyes sabias, donde dicen a un leño, mi padre eres tú. Sustituyen a Dios por un pedazo de madera. Y a una piedra tú me has engendrado. Porque volvieron la cerviz y no el rostro. Me volvieron la cerviz. Y no fue solo lo que estudiaron. Me volvieron la cerviz. Es esto. Me dieron esto. Y no el rostro. En otras palabras, me dieron la espalda. Dar el rostro es dar el frente. Dar la cerviz es dar la espalda. Esto. Dar la cerviz es darle la espalda a Dios. Darle rostro, como ilustramos, es volver a Dios. Fíjense cómo estamos llegando a los temas pasados. Cuando se deja de oír, se pierde el corazón, entonces llegamos a esos extremos, a la impiedad, a la maldad, a la rebelión, a la obstinación. Caminamos hacia atrás, en otras palabras, ya no por el camino de Dios, le damos la espalda a Dios, la cerviz a la espalda, en vez de darle rostros el frente. Jeremías 32:33. Jeremías 32:33. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Ahí está. Me volvieron la cerviz. No es eso lo que estamos estudiando, por lo cual Dios nos sacó a la iglesia y nos llevó al exilio, a la cautividad. Le dimos a la espalda. Estábamos caminando hacia atrás. Cuando se pierde el corazón, se camina hacia atrás. Ya no se le da rostro a Dios. No se le da la cara. Se le da la espalda. Se le ignora. Se le echa hacia atrás. Ya el tiempo está terminando y me falta mucho, así que seguimos la próxima semana. Solamente te voy a decir lo siguiente y termino con la nota positiva de Dios. Jeremías 24, leamos el texto, el 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Con el corazón se conoce a Dios. Con el corazón se cree. Con el corazón se conoce. Con el corazón se entiende. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y serán por pueblo. En otras palabras, yo veo que el volver a reconocer a Dios, ya que la palabra conocer se traduce también reconocer, que detenerse con seguridad, a ver algo para distinguirlo. Oh, este fue el Dios que yo perdí. Regreso a Él. Este es Dios. ¿Dónde yo estaba que me extravié? ¿Por qué dejé de oírlo? ¿Por qué llegué tan bajo? ¿Por qué llegué a lo absurdo a creer que un leño era mi padre? Y ahora lo vuelvo a identificar. Lo vuelvo a oír porque tengo un nuevo corazón. Lo vuelvo a oír. Ahora lo sigo. Ahora lo amo. Ahora restauro la relación.
dice Dios, cuando ustedes sepan quién yo soy, primeramente es con el corazón que se sabe quién es Dios. Diga, es con el corazón que se sabe quién es Dios. Es con el corazón que se distingue a Dios. Es con el corazón que se oye a Dios. Es con el corazón que se ve a Dios. Es con el corazón que se le cree a Dios. Es con el corazón que se entiende a Dios. Entonces, es con el corazón que uno se relaciona con Dios. Por eso dice, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos, ¿qué? Por Dios. En otras palabras, un corazón y un camino para que me sirvan con todo el corazón. No parcialmente. Yo termino diciendo, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Cómo se volverán a mí? De todo corazón. En otras palabras, por no oírlo, por no verlo, perdí su identidad, me perdí y no sé quién es él, pero ahora que me da un nuevo corazón, lo puedo ver, lo puedo oír, lo puedo identificar, y ahora yo digo, pero si este es mi Dios, este es mi esposo, con este tengo pacto, este fue el que me salvó, este fue el que me redimió con la sangre de su Hijo, este fue el que me eligió desde antes de la fundación del mundo para que yo sea santo y sin mancha delante de Él. Este es Jehová mi Dios. Entonces, Él llega a ser nuestro Dios y nosotros llegamos a ser su pueblo. Diga, restauración de la relación. Con todo el corazón significa no parcialmente. Diga conmigo, no parcialmente. No a medias. No en ocasiones. Sino de todo corazón y en todo tiempo. Y solo Dios. Que Dios es el todo en todos. Dios es el todo en todos. Y cuando Dios es el todo en todos, entonces le servimos de todo corazón, con todo el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Que Dios restaure a su pueblo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Que Dios nos vuelva a Él, amados. Amén. Acuérdense, la dispersión termina cuando el corazón se regresa a Dios. Oremos. Padre bendito y Dios eterno, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque una vez más nos has hablado, una vez más nos has diagnosticado nuestra enfermedad, nuestra condición. Una vez más, Señor, nos has enseñado cómo regresar a ti, cómo volver al camino. Gracias, porque tú nos das en Cristo Jesús un nuevo corazón, un espíritu nuevo. Gracias, porque en el Nuevo Testamento esto se entiende fácil, porque hemos nacido del Espíritu, tenemos un corazón nuevo. Y sabemos que la solución es andar en el Espíritu. En el lenguaje del Antiguo Testamento necesitamos entender, oh Dios, pero ahora vemos la explicación en Cristo. Pero Dios mío, gracias por tu bendita palabra. Que no se nos olvide que corazón se pierde cuando se pierde el oído. Ayúdanos, Señor, a que nunca dejemos de escucharte. Escucharte para obedecerte, para amarte, para seguir tu camino, para tener una relación contigo. Regresa a la iglesia, no solamente a los lugares de adoración, regresa a la iglesia a ti, regrésanos a ti. Yo oro por los hermanos que se han quedado rezagados, que se han quedado en sus hogares, que ya no sienten la necesidad de reunirse, que hay otras cosas, mi Dios, que los han turbado,
que te han sustituido, no sé, tú lo sabes. Por favor, Dios mío, sal a buscar a tu pueblo como tú lo prometiste. Te traeré de lejos. A los que se han distanciado, tráelos, tráelos. Tú lo prometiste aquí, los volveré a mí, los volveré a la tierra. Les haré bien y no mal. Tú lo prometiste, Dios. Danos tal corazón que te escuchemos. Que esta vez sea para siempre, Dios. Por favor, por favor, ilumínanos. Danos un toque de tu espíritu. Haz algo. Tú sabes lo que tú tienes que hacer, Señor. Tú sabes interpretar nuestra necesidad y nuestra oración. Por favor, haz lo que tú sabes que hay que hacer, de acuerdo a tu sabiduría, a tu consejo, a tu inteligencia, a tu propósito y a tu generosidad. Gracias por hablarnos en el nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, yo oro a Dios y pido que este mensaje te haya conducido al corazón de Dios. Nada más. Nada más. Y que la obra que Dios haga en ti, esta vez, sea perenne, sea para siempre, sea definitiva. Acuérdate, servirle de todo corazón en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.